región se está viendo, porque no es solo lo que pasa en Bolivia, sino Es como todos los todo. cancilleres y los presidentes están siguiendo muy de cerca este, que para muchos, y me incluyo, porque la definición lo dice, es un golpe de Estado en un país limítrofe. ¿Por qué? Bueno, porque el poder militar le exigió la renuncia a Evo Morales, que después la da, y hay persecución a todos los representantes del MAS, que es el partido de Evo Morales. Tal persecución que el candidato opositor, que igual no es el principal referente opositor, ahora lo charlaremos, el candidato opositor Carlos Mesa pidió que dejen de perseguir a los senadores, a los legisladores de Evo Morales. ¿Por qué? Porque el golpe necesita que la asamblea se junte para ungir a un nuevo presidente transitorio. Y si no van a todos los diputados de Evo Morales porque los están persiguiendo, porque los están amenazando, como está pasando, o porque los están deteniendo, bueno, no va a poder hacerlo de una manera menos escandalosa de lo que estaba haciendo. Lo es porque el poder militar ayer le termina pidiendo la renuncia Le después. sugiere, Claro, le bueno, sugiere, pero no es en el raro. Le comunicado le sugerimos. sugerimos, imagínate la sugerencia Claro. de una cúpula militar, ¿no? Sí, Sí. por eso es que en temas de definir si eso no es un golpe de Estado, se da desde 1930 para acá de la misma manera, con un poder militar exigiendo, sugiriendo o presionando para que haya una renuncia, que haya una renuncia efectiva y después todos al principio dudando de si eso no es un golpe de Estado, algo que después queda mucho más claro. De hecho, en 1930, cuando Yrigoyen renuncia, Sí, firma el una. golpe cívico-militar del 30. Tal cual, el primer golpe que tenemos nosotros, él es una renuncia. Después no hay dudas de que fue un golpe de Pero Darío, Estado. ¿cuál era el clima antes de las elecciones? No, el clima fue muy, muy heavy los últimos 10 días, con una presión de también la Organización de Estados Americanos, que jugó un rol muy fuerte, donde tiene una pata también Estados Unidos. ¿Por qué? Hay irregularidades y hay un tema de Evo Morales de perder legitimidad en cuanto a la reelección. Eso sin lugar a dudas. Él lo había visto en 2016 cuando convoca un referéndum y por muy poco pierde. Eso tampoco es. Hay dudas de eso. Pero el tema de los peros en el medio de un golpe de Estado me parece que pasa a un segundo plano. Cuando se saca a un presidente que democráticamente fue elegido por la fuerza Pero quemando. espera, vamos despacito, yo te voy a jugar de abogado del No diablo, tengo ningún porque si drama, sí. no, él acepta la fiscalización de la OEA Sí. antes de las elecciones. Yo voy a permitir que la OEA sea fiscal y voy a acatar lo que la OEA decida. Sí. La OEA fiscaliza Sí. y dice que las elecciones no fueron transparentes y que hay que volver a hacerlas. Sugiere en un documento de 35 expertos, sugiere que se hagan de nuevo las elecciones sin decir las palabras fraude, sin decir que en realidad no había ganado Evo Morales, ¿Y pero sino por que qué sugiere? porque ve algunas irregularidades, eso sí, y Evo ganó por más de 10 puntos, pero dice que la diferencia era tan finita que sugiere hacerlo de nuevo. Y por eso Evo Morales, ayer mismo, es decir, a la hora de la presentación de la OEA, llama a elecciones de nuevo. Dice, vamos a ir a elecciones de nuevo. No lo acepta la oposición y empieza a presionar, ahora sí, a través de un dirigente, de este dirigente tan llamativo que vimos ayer, a lo Bolsonaro, que se llama Camacho de apellido, El macho Camacho, se hace llamar. que entró con una Biblia, que me empezó a mover con una Biblia y con todo el partido militar, o el poder militar, perdón, a decir, no, no aceptamos unas nuevas elecciones, y ahí es donde empiezan a pedirle la renuncia. Renuncia a Evo Morales, un empresario, y esto sí es bien paradigmático de todo lo que fue la gestión de Evo Morales, la gestión de Evo Morales de el país que mejor le fue en la región, Eso sin es lo que lugar a digo, dudas, en los ¿no? últimos 20 años. Lo primero que hizo Evo Morales en 2006 fue nacionalizar los hidrocarburos, la producción del gas principalmente, y de hecho uno de los empresarios del sector era este mismo Camacho. Ah. Miren ahí cómo se juega el mismo rol. Evo Morales, desde que asumió, la pobreza era arriba del 60% y baja al 30% ahora. Y tienen una medida más en Bolivia que se llama la pobreza extrema, que estaba en el 34% y baja al 14% después de la gestión de Evo Morales. Un país que está creciendo, en los últimos 5 años creció al 4,5% interanual Es promedio. impresionante. Nosotros venimos cayendo al Al 2%, o 2, sea, sí. pero viene creciendo a esa altura y con niveles de alfabetización y acceso a la salud cada vez Pero mayores. entonces no se entiende.
No, bueno, la presión fue siempre muy alta de los grupos de élite, como se empiezan a llamar los progresistas de la región. Siempre dijeron grupos de élite. Para que se den una idea, una región de Bolivia, la más pudiente, Santa Cruz, siempre estuvo enemistada con Evo Morales. Tanto es así que Evo, como presidente, no hubo 2 años donde ni siquiera pudo pisar Santa Cruz. Le costó mucho entrar, le costó mucho convencer y sin lugar a dudas le costó también efectivamente elegir un delegado, un sucesor. Y los mismos problemas que tienen los líderes fuertes de la región, Que porque del tiene que otro ver con lado. los personalismos, digamos, que si nosotros cuando hablan de Sí. populismo, es una palabra horrible, si uno tiene que hacer una crítica, es una crítica que es consecuencia también del logro, porque nadie logra ser ungido por una cantidad de votos tan importante en un gobierno popular si no tiene un carisma y una personalidad tan especial, digamos. Sí, claro. Después eso le empieza a jugar en contra en cuanto a los personalismos. Indudablemente, de mi punto de vista, Evo debería haber armado un cuadro en los últimos 5 años para que continuara, para que fuera una figura nueva, digamos, fogonearlo, a que no lo hacen los gobiernos populares, son muy personalistas. Correa lo hizo y mira cómo le fue No, también. no, No no digo lo que... hizo Correa, no lo hizo No, Correa. A ver, no, eso que no, lo de dice Correa fue Coco. una traición de su vicepresidente, no, ahí no hay que No, lo no, hizo crecer ni pero bueno, nada. lo sucedía y lo No, traicionó por eso, elegir un totalmente. sucesor no quiere decir lo mismo de haberlo formado No y es que iba a ser haberlo un preparado títere. para eso. No, no, Lo no, pero era cierto. el mismo signo político, Pero no digamos. importa, pero no era el sucesor Correa. De hecho, vos ibas a Ecuador y cualquier cosa la tenía que definir Correa. No tenía sucesor, lo elige como sucesor, vótenlo a él, pero no es lo mismo. Lo que sí creo es que es muy difícil para esos gobernantes elegir o ir manteniendo, ir ungiendo un sucesor por la presión que tienen y por la presión que tiene, y esto no nos podemos hacer los boludos, la presión que hay en Latinoamérica por parte de Estados Unidos No fuerte. concuerdo. Bueno, No, que porque no te doy puedas ejemplos. elegir, Tengo ejemplos igual, que ¿eh? no puedas ir ungiendo a alguien, yo creo que tiene que ver con muchas veces el efecto droga, falopa que tiene El el ego, poder. el El propio poder, ego, ¿no? ¿no? Lo que Que le cuesta soltaron. largarlo. Que es terrible el propio. Hasta que no te ves Sí. al borde del acabose. No Te zafa ninguno de agarras esos, ¿eh? Así Por lo menos fuerte, conocido fuerte. no zafa, no Después sí, podemos. es verdad, hay presiones de Estados Unidos, el Claro. que lo maneja sos vos, Néstor era Néstor, y qué sé yo, digo, pero normalmente suelen fallar en eso. No Está quieren bien. soltar, nadie quiere soltar. Ahora es incomparable eso con lo que sucede cuando vuelven a gobernar gobiernos que responden a los grandes poderes internacionales. Por ejemplo, a mí una conquista de Evo Morales, de un discurso que yo le escucho a Evo, que yo creo que lo comenté acá en la radio, que fue increíble, que es cuando él hace la nacionalización Del gas, en el gas, del dos mil gas. seis, sí. Y era terrible el concepto que manejaba los poderes hegemónicos, el imperialismo, el gobierno de Estados Unidos, que por ejemplo le decía, los bolivianos decían, pero el gas es nuestro. ¿Y qué decían ellos? Por supuesto que de ustedes. El gas es de Bolivia. El gas es boliviano. Hasta lo que se llama. Una capa de suelo, ¿no, Coco? No, ¿Así se era? llama bo boca de puerta de boca de puerta, Boca de pozo. boca de pozo. Mientras está en el suelo de ustedes, mientras está en sus entrañas, claro que es de Bolivia. Pero cuando está en la boca de pozo y empieza a salir, ya no es boliviano. Es nuestro porque nosotros hicimos la perforación, porque nosotros. Entonces yo Pusimos la decía, qué maquinaria. genial, ¿no? Qué contradicción. Y claro, ¿cómo no va a ser de ustedes? Claro, ¿Hasta qué ¿viste? sirve? Claro, Porque cuando hay cuando que está ahí sacar, adentro no sirve para cuando hay que nada. es plata, es Cuando es mío. plata, sirve, es mío. ¿Qué es lo que Sí. hizo Evo? Evo lo que hizo fue contratar equipos de otras partes del mundo, Australia, Canadá sería, ¿no? Canadá. Dijo, bueno, ¿cuánto sale extraer el gas? ¿Cuánto invirtió esta gente? Invirtió tanto. ¿Cuánto están ganando? Están ganando tanto. ¿Cuánto deberían ganar? Deberían ganar tanto. Eso está bien, con eso estaría bárbaro. Que era, por supuesto, 100 veces menos de lo que los tipos estaban llevando. Claro. Y el tipo dijo, ¿ustedes quieren seguir usando el gas? Perfecto. Véndanlo, pero van a ganar esto. Y si no, a la mierda. Entonces, realmente con esa cantidad de guita y esa capacidad pudo, como siempre decimos,
ayudar a los que menos tienen. Era un gobierno netamente popular. Es un gobierno netamente popular que volvió a poner en el eje a un montón de gente que era absolutamente marginada, como todos los indígenas. En Bolivia, de hecho, de la bandera de los pueblos originarios pasó a formar parte de la bandera boliviana, una bandera que ayer se recortaban del escudo los policiales. Y aparte, algo muy clave en esta región que está muy dividida para lo que viene, que tiene que ver con esto que por ahí hablamos de los personalismos y eso, hay cada vez más presión sobre esos países, sobre estos países. Ayer, el año pasado lo dijo García Linera, el vicepresidente de Evo, que también renunció ayer, un tipo muy respetado en toda la región, decía: nosotros no vamos a pedirle préstamos al FMI, cuando lo presionaban del FMI todos los días, porque nosotros seguimos exportando, decía, y hablaba de esto del gas que contaba Coco. A eso apuntaba Bolivia, y por eso es cada vez más presionada. Cuando un presidente tiene cada vez más responsabilidad, por eso le cuesta más ceder, que es lo mismo que dice Angela Merkel, que por algo está hace 14 años dirigiendo tanto Alemania como la Unión Europea, básicamente. Darío, ¿y quién puede ser la persona en Bolivia? Mira, ahora una senadora opositora que quedaría en la sucesión como candidata a dirigir primero la Asamblea y después el país, se está queriendo ungir ella, pero primero se tiene que terminar. Estas horas son decisivas. ¿Van a llamar? ¿Todo esto será para llamar a elecciones? Bueno, es que depende. Todavía la mayoría la sigue teniendo el MAS, el partido de Evo Morales, que las veces anteriores venía ganando elecciones, que sacó un 48% en esta elección absolutamente cuestionada. Y ahora lo que pueda pasar va a tener que ver, para mí, y ahora nos metemos en lo que nos importa claramente, con la región. ¿Qué pasa en la Argentina? Macri salió a decir: todos estamos preocupados por Bolivia, pero no dice que hay un golpe de Estado, como sí lo dice, por ejemplo, Uruguay, pero principalmente lo dice Alberto Fernández, que va a ser presidente en 3 semanas. Claro, o sea, claro. Nuestro representante para con la región, por ahora es Macri, pero va a ser Alberto Fernández, que encima el fin de semana estuvo en un evento que se llama el Grupo de Puebla, sí, el evento progresista de la región, ¿no? Paréntesis, estamos obviando, porque ya es noticia viejísima, que el viernes quedó libre Lula. Claro, el líder progresista más importante de nuestros tiempos, después de Mandela, viste, como al menos de Occidente. Y ahí es donde, en Argentina, estamos en una doble visión de cómo está la cosa. ¿Por qué? Y esto es opinión. Macri, hace rato, en términos económicos, por ejemplo, ya está actuando como opositor. ¿Por qué? Macri dice: yo no me voy a hacer cargo de muchas de las cosas, como opositor me planto acá, acá y acá. Bueno, como opositor, en términos también geopolíticos o regionales, lo que está diciendo es: no voy a considerar que esto es un golpe de Estado y voy a estar a favor de gobiernos de derecha. Y ahí vemos una región con muchas noticias las últimas semanas que va a quedar muy dividida, que está muy dividida, con gobiernos como el de Alberto Fernández en Argentina, como lo que pase en Uruguay, todavía no sabemos, ¿no? Porque el Frente ganó por mucha diferencia, pero en el balotaje va a haber un nucleamiento de los demás componentes hacia el Partido Blanco, ¿no? Claro que sí, así que no está definido. Lo de Lula, perdón, lo de Brasil está absolutamente abierto. Salió el tipo con más imagen positiva de la cárcel y ahora está... Pero hay años de gobierno por delante. Quedan muchos de gobierno por delante de Bolsonaro y toda la región está dividida. Una región que llega muy dividida a años muy complicados económicamente, el comercio bajando, las commodities, que es lo que vendemos, sí, todos bajando, y a eso fueron a apuntar ayer los que hablaban de ambos lados, para decirlo de una manera, una región dividida en derecha e izquierda, después podemos definir más detalle, y ayer todos hablaban de eso. ¿Qué va a pasar con el Mercosur? ¿Qué va a pasar con lo que era la UNASUR o el Parlasur? Bueno, al menos hoy la región está hiper dividida, veremos qué pasa. Alberto es como que los quiere juntar, ¿o no?